cuanto más arriba, siempre es más difícil limar, mejorar, seguir mejorando, siempre es más complicado, ¿no? Pero bueno, todavía se sigue dando en cada evento internacional, se siguen dando mejoras a nivel competitivo, ¿no? En la competencia específica, así que creo que todavía hay margen para seguir mejorando. A veces con un poco menos de recurso físico y teniendo un buen desarrollo técnico que podés compensar. Y por otro lado, como decía un viejo entrenador amigo, la procesión va por dentro, ¿no? Entonces también hay una cuestión fisiológica de él que, si bien por ahí no tiene el talle, la envergadura de otros atletas a nivel físico, pero sí a nivel fisiológico tiene muy buenas capacidades para poder desarrollar la distancia que él compite. Entonces, creo que la clave está ahí y bueno, el buen nivel que puede desarrollar para tener esa fisiología, ¿no? Seguir cada vez, es parte también de eso del trabajo diario y de los años, seguir haciendo crecer ese envase por dentro para que él pueda seguir teniendo esas capacidades y competir cada vez mejor. El primer objetivo lo planteamos a nivel rendimiento y no a nivel resultado. Es decir, justamente venimos en una línea ascendente y una línea de establecernos en un lugar a nivel mundial. Eso nosotros sabemos que si eso se mantiene, se va a volver a repetir lo que viene pasando hasta ahora, de estar en la posición que él está a nivel mundial, siempre en el top 8, top 7, ahí, y eso te pone en posición de poder clasificarte a nivel mundial. Pero plantearlo como un objetivo en sí, si bien siempre está, en nuestro deporte es bastante complicado, porque las cuotas que se dan a nivel mundial son muy, muy, muy reducidas. Entonces, lo planteamos más a nivel rendimiento, sabiendo que si podemos volver a tener ese rendimiento, vamos a estar. Y si no estamos, vamos a estar muy cerca, lo que nos va a permitir en las demás instancias poder entrar.